to say about Eugenio is not because I love him, or because I'm in love with him, or because he is a loving father of our child. What I have to say is because Eugenio, as a true virtuoso in the world of entertainment, has left an indelible mark on the hearts and laughter of audiences worldwide. Whether he's eliciting tears or laughter, he has an uncanny knack for connecting with audiences. Ay, qué bonito muy que bonito. Las palabras fueron de su esposa, ¿no? Y además muy emotivas y muy merecido. Sí, la verdad es que sí, Eugenio ha trabajado mucho tiempo, es muy disciplinado, siempre lo hemos dicho hasta sus propios hijos, que el reality en el que están, a pesar de que están conociendo el mundo y se divierten, es trabajo. Y entonces Eugenio es de no. A esta hora y a esta hora. Y no lo vieron con Carlita Díaz, cómo me moría yo de risa porque iba con sus cuatro hijos. Y entonces les preguntaban que si en las temporadas de Viajando con los Derbez, pues tenían el Pinkylicious, como ella es Pinky, ¿no? Uh-huh. Todo Carlita Díaz. Resulta que Eugenio es súper penoso. Dice, ¿cómo voy a hablar enfrente de mis hijos las cosas que hago? Ay, ya. Así, y le decía a Alessandra Rosaldo, no seas exagerado. Diles que sí tuvimos nuestro Pinkylicious en el sauna. Y el otro, ¡ah! No digas eso. O sea, realmente estaba trastornado. Bueno, que sí debe ser difícil. ¿O tú hablas de eso enfrente de tus hijos? Pues no, detalles no, detalles no, solo términos generales. Así. No, pero es lo que decía él, ¿no? Exacto. Como que no da detalles. ¿Qué tú le dices a tu marido? Alejandro, anoche. ¡Bravo, sí, mamá, matador! Sí, tienen razón, no es algo de sí, no. Que uno dé detalles enfrente de tus hijos, pero me dio risa que pues ya que estaban en el tema, claro. No nada más con que hubiera dicho sí, pues en tal lugar, ¿no? Pero no. No, es que sí debe ser difícil, o sea, porque yo digo, bueno, ya Aislinn ya tiene una hija, ¿no? Ya sabemos de qué estamos sí. hablando, pero no deja de ser tu hijo. Sí, claro. Entonces, pero qué estaba chistoso. Estaba penadísimo y me causó mucha gracia. Sí, no. Oigan, yo les platico de Emmanuel, que lo sabemos, es una de las grandes voces de nuestro país y ahora está haciendo mancuerna con una talentosa mujer, Belinda Carlisle, para presentar un éxito en esta época de Navidad, que es All I Want for Christmas Is You. Además, comparte su gran fe por la Virgen de Guadalupe. Ayer se los adelantamos, nos fuimos a platicar en exclusiva con él y todo esto nos platicó. Amigos de Sale el Sol, estamos nada más y nada menos que con Emmanuel. De verdad, qué gusto que presentas este tema complicado, digamos, porque ya mucha gente lo escucha cada Navidad, ya lo ubican con Mariah, pero le dieron un toque maravilloso. Qué gusto estar aquí contigo. Oye, no, qué padre, es una alegría gigantesca, qué bárbara. Oye, sí, lo sacamos de donde generalmente lo hacen.